pie. Leo Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por la representante de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el cual no podrá entrar nada corrompido. Padre Celestial, gracias Padre por las bendiciones que nos das, que este culto suba como olor grato hacia ti, que cada una de las participaciones sean, Señor, para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, este culto, por te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. La iglesia de Vallarta, la iglesia del séptimo día les da la más cordial bienvenida a todos los miembros de la iglesia, así como a las visitas y a las personas que nos visitan por primera vez. También a las personas que nos ven por el internet, por las diferentes plataformas. Siéntanse bien cordialmente bienvenidos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos. A cantar 3 himnos. El primero va a ser Santo, Santo, Santo. Son himnos conocidos, hermanos, así que vamos a unirnos en la alabanza. Tanto de mal.
himno número 8 suena entonces. Ponernos de pie para cantar el último himno. Cada vez más de ser de la paz, Dios mira.
Les invito a colocarse de rodillas para orar. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, creador de la tierra y de todo lo que hay en ella y en los cielos, Señor. Te damos gracias por la misericordia que tienes con nosotros de traernos hasta tu santo templo para venir a alabarte, adorar tu santo nombre, Señor, y entregar nuestras vidas a ti. Nos ponemos en tus manos y pedimos perdón por las ofensas que te hemos causado, Padre. Pedimos tú toques nuestros corazones y lo transformes para ser cada día más semejante al tuyo. Te damos gracias también porque nos has dado vida, salud y grandes bendiciones durante esta semana, porque nos cobijas en tus brazos, Señor, y podemos sentir tu amor cada día. Pedimos, Padre, por cada una de las personas que estamos aquí reunidas para que nuestros corazones sean tocados por tu Santo Espíritu y podamos recibir tu santa palabra que sea transformadora para nuestras vidas. Pedimos también, Señor, por las personas que no han podido venir, que quizás nos están viendo por el internet, por las redes sociales, que tú toques también sus corazones para que el mensaje pueda llegar hasta ellos. Por los que están enfermos, Padre, que de acuerdo a tu voluntad toque sus cuerpos y pueda sanarlos. Y cualquiera que sea tu voluntad, esas personas puedan tener sobre todo paz en su corazón, sanidad de su alma. Ponemos también en tus manos a la hermana Elizabeth, que será quien tendrá el tema esta mañana, para que ella sea un instrumento en tus manos para hablar a cada uno de nosotros, que pueda ser el canal sobre el cual tú comunicas tu palabra. También, Padre, en esta mañana queremos dedicarnos a ti y dedicar este culto, Señor, que sea de tu agrado y, Padre, que también sea de gran bendición para todos nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, porque nos amas y por tu maravillosa bondad para con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y agradecemos. Aproximadamente 22 años contraje matrimonio con mi esposa. De ese matrimonio tuvimos una niña. Yo le dije a mi esposa: necesitamos colocar los principios de nuestra fe, y eso tenía que estar basado en la confianza en Dios. Así que le dije: nosotros necesitamos ser fieles tanto en los diezmos como en las ofrendas. Junto con el plan de los diezmos y las ofrendas, también iniciamos lo que es el plan de fondos de inversión al mismo tiempo. Puedo decirles que mi hija, en estos 21 años que ella tiene, solamente ha visitado dos veces el doctor, y no por complicaciones serias, sino por cosas leves. Así que
puedo ver la mano de Dios ahí también en ese plan. Un servidor se dedica a la agricultura, pero más específicamente al trabajo de las hortalizas, entre los cuales están la albahaca, el chipil, la hierbabuena, pero mi fuerte podemos decir que es el perejil. Hace un tiempo también trabajé el epazote, pero sobrevino una plaga, pues ya no pudimos seguirlo cultivando. Pero Dios nunca me dejó, Él me abrió otra puerta. Como eso ya no iba a ser mi fuerte, Dios me colocó con la hortaliza del perejil. Y ese hoy día puedo ver ahí la mano de Dios, porque pues aunque por acá el enemigo me hizo fracasar, pero Dios me dio otra salida por este lado. Las primicias, también siempre eso se lo he dedicado a Dios. Cada vez que empiezo un nuevo cultivo, la primer venta que sale de ese cultivo, yo siempre se lo dedico a Dios. En cada cultivo que hago, cuando renuevo el cultivo, las primicias siempre han sido para Dios. Por lo general, cada vez que yo voy al mercado, pues no llevo quizás a lo mejor unos 70, 80 mazos. Hasta hoy día nosotros hemos visto la mano de Dios. Dios nunca falla. Él siempre es fiel a sus promesas. Hemos tenido dificultades, porque ¿qué seguidor de Cristo Jesús no lo ha tenido? Como dijera el patriarca Job, pero más han sido los días buenos que los malos. Y hoy, por la gracia de Dios, aquí estamos y puedo dar testimonio acerca de ello. Por eso, si ustedes desean ser fieles, necesitan hacer un pacto con Dios y cumplir la promesa que Dios nunca va a fallar. Nunca olviden lo que dijo el apóstol San Pablo. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que lo da alegre. Bueno, hermanos, fue un gusto recibirlos en casa. Que Dios nos acompañe. Muy pronto ustedes puedan regresar nuevamente. Serán bienvenidos. Nuestros corazones están alegres y felices. Una, porque nos da la oportunidad de venir a su casa de oración. Y en segundo lugar, porque nos da el privilegio de traerle de lo mucho o lo poco que Él nos ha dado, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Les voy a pedir que nos coloquemos en pie para pedir a nuestro Dios que al depositar nosotros nuestras ofrendas y nuestros diezmos en esos alfolí, se haga su voluntad, porque nosotros la hemos traído con gozo y felicidad. Reverentemente inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito y amante Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos a ti, trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das para trabajar, por la firmeza de traer nuestros diezmos y ofrendas hacia ti. Confiando plenamente, Señor, que lo que ha quedado en nuestros bolsillos será bendecido por ti. Que estos diezmos, Señor, que hemos traído,
sea para que tu obra sea esparcida en lugares lejanos y cercanos. Gracias porque nos amas, y gracias, Señor, porque hasta hoy has estado con nosotros. Te rogamos y te pedimos que estas ofrendas lleven nuestro corazón y que lleguen a ti como un grato perfume de tus hijos de la Iglesia de Vallarta. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos, no en méritos nuestros, Señor, porque no tenemos ningunos méritos, pero sí en los méritos de tu Hijo muy amado Cristo Jesús, a quien sea la honra, la gloria y el poder. Amén. ¡Feliz sábado! Invitamos a todos los pequeñitos a pasar aquí al frente para tener esta hora nuestro rincón infantil, la historia de esta mañana. Vamos a pasar todos reverentemente. Aquí vemos a uno de nuestros amiguitos con un disfraz. ¿Qué piensan que es este disfraz? ¿Por qué lo trae? ¿Por qué trae nuestro amiguito este disfraz? Ah, en esta mañana vamos a aprender acerca de nuestro valor que nosotros nos da Dios, acerca de la fortaleza. Nos dice la historia que Francisco tenía un traje, un disfraz, así como este,
Y todos los días quería traer puesto su traje y a todas horas, porque él sentía que con su traje él tenía mucha fuerza y él podía hacer muchas cosas. Pero el traje se ensució y llegó un día que la mamá le dijo, bueno, Francisco, hay que lavar ese traje. Ya muchos días lo has traído puesto y Francisco no se lo quería quitar. Pero pues él se dio, bueno, mamá, me lo voy a quitar un ratito en lo que está en la lavadora, aquí espero a que salga de la lavadora ese traje. Y no importa, así húmedo, me lo quiero poner porque lo necesito. Tengo que hacer muchas cosas. Pero la mamá de Francisco fue y agarró un libro de librero y le empezó a mostrar unas figuras. ¿Qué figura tenemos aquí? Caballos. Y les dijo, Francisco, ¿te gustan los caballos? Francisco estaba así muy quieto, pero a Francisco le gustaban mucho los caballos. ¿A cuánto de ustedes le gustan los caballos? Ay, sí, unos, y son de varios colores, color café, negro, blanco, con manchas. Y son animales muy fuertes. Y la mamá de Francisco le empezó a contar que los caballos en la antigüedad trasladaban a las personas cuando iban a una guerra. Y no tenían miedo los caballos de las lanzas, del fuego, de los gritos de las personas cuando ellos trasladaban a las personas a una guerra, a los soldados. Sin embargo, ¿ustedes ven que los caballos traían algún disfraz? ¿Traían algún disfraz los caballos cuando iban a la guerra? No, ellos no traían ningún disfraz, ninguna capa, ni nada. ¿Quién les da la fuerza a los caballos, a los animalitos? ¿Quién creen ustedes que les dio la fuerza a los animales y a todos los animalitos que Dios creó? Dios le dio la fuerza a los animales y le da la fuerza también porque algunos trasladan carroza o mucha carga y son animales muy fuertes y veloces y no necesitan de un disfraz para tener fuerza. Así que la mamá de Francisco le explicó que así como Dios le da la fuerza a los caballos, también nos da a nosotros la fortaleza que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Se la tenemos que pedir a Dios para que Él nos dé la fortaleza cada día. Por eso en Zacarías 10:12 nos dice, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en mi nombre, dice Jehová. Dios nos da esa promesa que Él nos fortalecerá en su nombre. En esta mañana hemos aprendido acerca de la fortaleza que Dios nos da y que no necesitamos de ningún disfraz, sino solo pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder enfrentar cada día las tentaciones que el enemigo nos ponga en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Repitan después de mí. Querido Jesús, te damos gracias porque nos enseñaste que usted nos da la fortaleza que necesitamos. Cuídanos y bendice a nuestra familia. En tus manos nos ponemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Ahora vamos a pasar a nuestros lugares reverentemente. A continuación les voy a pedir que busquen en sus Biblias Salmo 23. Es un salmo muy conocido. Vamos a hacer una lectura
Yo voy a leer los números nones y ustedes van a leer los pares. Así que empiezo yo con el 1. Y me gustaría que al final, en el último versículo, todos dijéramos amén. Con fuerza, demostrando que tenemos fe en lo que dice este salmo. ¿Sí? Empiezo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Dios les bendiga. Sábado. La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, y dice así: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Y antes vamos a tener un especial con el coro del Ministerio de la Mujer. Thank you.
Vamos a ponernos de pie para cantar nuestra doxología. Amoroso y todopoderoso Padre Celestial, santificado y glorificado sea su nombre. Nuestro corazón le adora, nuestro corazón le alaba, Señor. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por la bendición de estar en su día santo reunidos aquí para escuchar su mensaje de esta mañana. Señor, que su Espíritu Santo se mueva poderosamente en este lugar, para que podamos discernir su mensaje en nuestro corazón. Padre glorioso, perdone nuestros pecados, límpienos y denos libertad sobre cualquier mal. Protéjanos, Señor, a nosotros y a nuestros seres amados. Padre divino, usted conoce nuestras necesidades y anhelos, nuestras luchas y nuestros pensamientos. Señor, una súplica especial. Que quien esta mañana vino hoy a esta su iglesia sintiéndose preocupado, abandonado, enojado, rechazado, que las personas que hoy llegaron a su iglesia humilladas, frustradas, traicionadas, inseguras, quienes no tienen paz en su corazón ni alegría en su vida, oh Señor, que el día de hoy salgan de esta su iglesia con la certeza de que usted dará respuesta y solución a la situación que están viviendo. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro muy amado y divino Redentor. Amén. Leo nuevamente la lectura bíblica, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Un sábado más para deleitarnos en Jesús, amén. Un sábado menos para su glorioso regreso, amén. Muy bendecido y feliz día. Qué regalo tan maravilloso de Dios. Mi gozo, mi paz y mi amor provienen de Dios. No de mí, no de otras personas, no de situaciones, solamente de Dios. Leemos nuevamente nuestra cita bíblica, por favor, Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta cita nos da alegría, da paz a nuestro corazón, esta cita nos da esperanza. Levante la mano a quien le da esperanza y alegría y gozo esta cita. Amén. Amén. Las pruebas del ser humano, queridos hermanas, apreciados hermanos, son muchas. Nuestra lucha no es contra carne, ¿verdad que no? Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne. Pero la palabra del Señor también nos dice: con amor eterno te he amado. Por eso te extendí mi misericordia. Diariamente nuestra vida está expuesta a peligros, a tentaciones y también a dolor.
¿Quién ha sentido tristeza alguna vez? Levante su mano. Así es. ¿Quién ha sentido coraje? Levante su mano. ¿Quién ha sentido alguna vez miedo? Así es. Son emociones que generalmente sentimos en diferentes situaciones de la vida y ante diferentes circunstancias también. Pero el día de hoy el Señor nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es decir, el rescate ha llegado. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Así es. Gracias, Señor. Gracias. Algo muy importante en nuestra vida personal es aprender a ser agradecidos, hasta por los pequeños detalles. Agradecerle al Señor simplemente por haber despertado. Agradecerle al Señor por lo que tienes. Agradecer, agradecer. Porque Él extiende su misericordia hacia nosotros y desde siempre Él nos ha amado. Jesús puede levantarte hoy de donde estás, en la situación que te encuentres, no importa cómo estés, tú le importas, Él te ama. Así que sea tu situación, el día de hoy el Señor dice: levántate y resplandece. Imagina esta situación: van tú y tus seres queridos y van corriendo porque los van persiguiendo unas personas que evidentemente les quieren hacer daño. Y van corriendo. Y cada vez más se acercan las otras personas. Ustedes van a pie y sus seres queridos también van a pie, ¿se imaginan? Pero los que van detrás de ustedes, ellos no van a pie. Y cada vez se acercan más porque pues llevan ventaja. Y cada vez más, hasta que llega un momento en el que ustedes ya están arrinconados entre esas personas que les están persiguiendo, obviamente no con ninguna buena intención, sino que les quieren hacer daño. Y entonces, al frente de ustedes solamente hay mar. Unas aguas profundas de un mar caudaloso. Solamente hay mar. ¿Qué sentirían? ¿Qué pensarían? ¿De qué se acordarían? ¿Qué dirían? Muchas cosas, ¿verdad? ¿Recuerdan que esta situación ya pasó? La palabra del Señor nos dice: cuando el pueblo del Señor fue sacado de Egipto, después ¿qué pasó? El faraón se arrepintió, ¿verdad? Y entonces se fue detrás de ellos siguiéndolos en sus carruajes. Y el pueblo de Dios llegó un momento en el que estaba frente al mar. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Los dejó solos? ¿Verdad que no? El Señor con su poder, ¿qué hizo? Abrió el mar solamente para que sus hijos, ¿qué? Pasaran. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto poder tiene el Señor? Porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso y es el Dios amoroso, a quien alaba nuestro corazón. Ese día, posiblemente entre muchas otras cosas, esas personas que iban siendo perseguidas por los carruajes del faraón, seguramente ellos, a lo mejor algunos pensaron: ya se acabó, ya no hay esperanza, pues ya ni modo. A lo mejor algunos otros pensaron: ay, ¿para qué nos salíamos? Ahí estábamos bien. A lo mejor otros pensaron y dijeron: el Señor hará algo. No hay por qué temer, el Señor va a hacer algo, siempre confiaron. ¿De cuál grupo quisieras ser tú? ¿O de cuál grupo eres tú cuando suceden cosas o circunstancias pesadas en tu vida, circunstancias difíciles en tu vida? ¿De qué grupo serías tú? ¿Cuál es tu situación el día de hoy? ¿Deudas? ¿Desunión familiar? ¿Alguien te abandonó? ¿Tu salud está en riesgo? ¿Tu vida está en riesgo?
¿Estás desempleado? ¿Perdiste un ser amado? ¿O es esa adicción o ese mal hábito que tienes y que no puedes vencer? Queridas hermanas, apreciados hermanos, hay situaciones en las que parece que todas las puertas se te cierran, y acudes y no abren, y pides y no te dan, y solicitas y nada. Aparentemente todas las puertas están abiertas, pero ¿sabes qué? Sí hay esperanza, sí hay vida. Porque la única puerta que nunca se cierra es la puerta que Jesús tiene para ti. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. De manera que si estás atravesando por una situación difícil en tu vida, hay algo que te perturba tu mente y que a lo mejor no te deja dormir, o por el contrario, duermes mucho, abre la puerta de tu corazón a Jesús, porque Él nunca cierra la puerta. Jesús es la salvación, Jesús es la vida, Jesús es el camino. La puerta más importante que debes abrir es la de tu corazón a Jesús. Solamente tienes que expresarle cómo te sientes, qué piensas, así tal cual como lo estés pensando y sintiendo. No tienes por qué decirlo bonito, tú nada más dilo como lo sientes. Señor, me siento así o me siento así. Señor, he estado pensando esto, he estado pensando aquello. Tú solamente exprésale al Señor, abre la puerta de tu corazón a Jesús. Aunque te diré una cosa, Él ya lo sabe. Pero Jesús no te obliga a que te acerques a Él. Pero sufre contigo, pero te acompaña. ¿Y sabes qué? Uno de los principales placeres del enemigo es hacer sufrir a los hijos del Señor para que Jesús sufra. Abre las puertas de tu corazón al Señor y dile cómo te sientes y dile lo que estás pensando. Dile que necesitas su ayuda en tus batallas, en tus luchas y en tus guerras, tanto espirituales como las de tu corazón. Ríndete a Jesús y pídele hoy mismo perdón por tus pecados y suplica su compañía cada día de tu vida, cada día de tu vida. Hoy te dice el Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación y de liberación para ti. ¿Cuándo? Hoy. Así que no esperes más. No desperdicies más tiempo, no desperdicies más tu vida. Desde hoy, no más oscuridad, no más tinieblas, no más perturbación. Jesús está aquí, Él te ama y quiere que vayas en oración a Él. Deja de culpar a otras personas, porque muchas veces eso es lo que pasa cuando nosotros estamos ante situaciones difíciles. Echamos la culpa a otras personas o nos culpamos a nosotros mismos. Ya no trates de justificar lo malo que estás haciendo. Solamente porque ves que otras personas lo hacen, tú no lo justifiques. Deja de juzgar también a otras personas. Y también de criticar a otras personas. Deja de quejarte también. Ya no intentes por tus propios medios o con tus propios recursos salir de esa situación en la que tú estás. Ríndete a Jesús. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución. Díselo a Él. Platica con Él. Ríndete a los pies de Jesús. La palabra del Señor nos dice también en Salmo 119:25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra.
La palabra del Señor vivifica, es decir, nos da fortaleza, nos da firmeza, nos da esperanza. La palabra del Señor vivifica. Si abatida está tu alma, si algo te está mortificando o si algo te está entristeciendo, vivifica la palabra del Señor. Ve a la palabra del Señor, ve a Jesús en oración. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Es una prueba? ¿Es un dolor? ¿Es un mal hábito? ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Es vergüenza? ¿Porque sientes que ya son tantos tus pecados que es imposible que Dios te perdone? Dios perdona todo. Él nos mira no como nosotros miramos a quienes nos lastiman. Él no nos mira así. Él nos mira con amor eterno, nos ha amado. Él es capaz de mirar lo bueno que hay en ti, aunque tú no lo veas. Aunque tú aparentemente digas, ¿qué hay de bueno en mí? El Señor mira lo bueno que hay en ti. Y Él te acepta como estás, así, con la miseria de tus malas decisiones. Así te acepta Jesús. Solo tienes que platicar con Él en oración. Él quiere perdonarte. Él quiere rescatarte, Él quiere seguir dándote ánimo por si tú estás orando por una persona que ha dejado de venir a la iglesia. O Él quiere también darte ánimo para que tú sigas firme en la oración por esa persona que tú estás orando. Pero díselo en oración, hazlo hoy mismo, levántate y resplandece, así como estés. Que nadie te engañe diciendo que por tus múltiples pecados Él no te quiere. No, Él te ama. A lo mejor quien no se ama eres tú, pero Jesús te ama y te acepta así como estés. ¿Qué es lo que sientes? A lo mejor sientes miedo. Hay decisiones que quieres tomar y te da miedo algo. Hay temor. ¿Alguien te abandonó? ¿Has experimentado sensaciones de intranquilidad, de culpa, de insomnio, de ausencia de paz? ¿Eso es lo que te pasa? La palabra del Señor dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Así es. ¿O qué es lo que sientes? ¿Algo te da coraje? ¿Te da enojo algo? ¿Sucede algo en tu vida? ¿Algo injusto en tu vida está pasando? ¿Alguien te traicionó? ¿Alguien te rechazó? ¿Cuál es tu tensión o cuál es tu coraje? ¿No puedes perdonar lo que te hicieron? ¿No puedes perdonarte tú mismo o tú misma por algo que tú hiciste? ¿O es orgullo? ¿O es rencor? ¿Desconfianza? ¿Resentimiento? Jesús puede transformar todo eso. El coraje, el miedo, la tristeza, todo lo puede transformar el Señor en gozo, en paz, en alegría, en amor. Porque la palabra del Señor también dice, somos transformados a su semejanza. Con más y más gloria por la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. A lo mejor lo que sientes es tristeza, porque quisieras que ese ser amado te acompañe a la iglesia, y por más que le invitas, no acepta. ¿Qué te aflige? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes? ¿Demasiada carga para ti? ¿Demasiado dolor para ti? Jesús dice, venid a mí. Todos los que estén, ¿qué? Cansados, dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor también dice, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Abatida hasta el polvo está tu alma, vivifícate con la palabra del Señor.
porque da fortaleza, paz, gozo, esperanza. Nadie te ama más de lo que te ama Jesús. Escuchaste muy bien. Nadie. A nadie le importas más de lo que le importas a Jesús. A nadie. Si tus decisiones te han llevado a la situación que tú tienes, porque permíteme decirte que las decisiones que tomamos provocan siempre ¿qué? Consecuencias. Sin embargo, el Señor nos da esperanza. Él nos acompaña, pero solamente tienes que abrir la puerta de tu corazón. Porque sí hay vida, porque sí hay esperanza. Solamente suplica su divina compañía. Solamente suplica que te perdone. Solamente dile: yo no sé cómo resolver esta situación. Es más, no sé ni por qué está sucediendo esta situación. Quizás tomé malas decisiones, pero ya ni me acuerdo. Ya abatida está mi alma y ya no sé qué pensar. Ayúdame, Jesús. Lo puedes hacer hoy, porque Él hoy te dice: levántate, resplandece. Si aún no has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, platica con Él hoy mismo en oración, porque el tiempo se va rápido, porque la vida se acaba y no sabemos cuándo será el último día de nuestra vida. Si ya has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, pero por alguna razón, por algún motivo te has apartado de Él, renueva tus votos con Jesús hoy mismo. Renuévate hoy con Jesús. Escucha la voz del Espíritu Santo. Es Él quien te dice y te dará libertad y salvación. Abre la puerta, Jesús. Abre la puerta de tu corazón a Jesús y siente ese abrazo que tanto has necesitado y siente esa compañía que tanto necesitas y siente esa protección y siente ese amor y siente esa paz y siente ese gozo. Porque el Señor te dice hoy: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Oremos. Amoroso y todopoderoso Padre Celestial, gracias por tanto amor, por tanta misericordia y gracia hacia nosotros. Suplicamos, Señor, su divina compañía, para que cada día de nuestra vida, para nosotros y para nuestros seres amados, en Jesús lo rogamos. Amén. Nos ponemos de pie.
Amoroso y todopoderoso Padre Celestial, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias por la paz en nuestro corazón. Le suplicamos, Señor, quédese con nosotros y con nuestros seres amados. En Jesús lo rogamos. Amén.